señor usó mis plumones de la universidad para hacer tie-dye en mi edredón blanco. Que no saben la cantidad de mensajes que me están llegando de nada que unas buenas nalgadas no arreglen. Acopio de paciencia, respirar profundo 28.000 veces. Es que sus emociones están desorganizadas. Bastante seria y de una manera muy contundente, en esta ocasión Sherlyn se fue en contra de las personas que están en contra de ella por estarla señalando en la forma en la que está educando a su único hijo André. La ex participante del programa Tu Cara Me Suena le recomendó a sus seguidores abstenerse de dar sus opiniones acerca de su maternidad. Y es que a través de un video, ella le responde a aquellas personas que la señalan acerca de su bebé. En este pequeño video, la guapa actriz y cantante de clase 406 habló sobre los comentarios que algunas personas le dejan en las fotos, las cuales suele publicar en sus redes sociales, en estas donde comparte el día a día de su pequeño de 2 años. Sherlyn mencionó que ha sido fuertemente señalada porque su bebé aún utiliza pañal, todavía no habla de una manera fluida, duerme con ella y pues incluso ha llegado a aparecer con manchitas en su vestimenta por haber comido, tal cual como un bebé común y corriente. Sherlyn le recomendó a estas personas que de plano dejen de meterse en su vida y dejen de señalarla tanto por cómo ella está criando a su primogénito. Debido a este videoclip, muchísimas personas estuvieron apoyando a Sherlyn, como por ejemplo el conferencista César Lozano, quien le escribió: "Todos somos muy buenos para opinar de vidas ajenas. Nos hacemos expertos cuando se trata de los demás. Excelente respuesta, amiga querida". De igual manera, la productora Andrea Rodríguez le escribió: "Totalmente de acuerdo". Por otra parte, la guapa actriz Laura Flores puso de ejemplo su propia maternidad, diciéndole a Sherlyn en un comentario lo siguiente: "Quienes opinan de entrada no conocen la maternidad, solo haz caso a tu intuición. A mí, por ejemplo, me decían, María, ¿en brazos? Ya está muy grande, ¿aún duerme en tu cama? Pues bien, hoy María vive en otra ciudad con su novio, y esos días a su lado no se van a repetir jamás, así que gocen a sus hijos con todo y opinen menos, por Dios". Otros usuarios también le hicieron saber su opinión a la actriz de 36 años de edad. Esta no es la primera vez que Sherlyn emite un comunicado de este estilo, pues en octubre del 2021 fue muy señalada por haber mencionado que su hijo había sido el responsable de que su perrito se fuera en contra de su bebé en la cara. Ante esto, la actriz señaló a los internautas que opinaron acerca de cómo ha decidido llevar a cabo la crianza de André. Y es que la cantante aseguró que últimamente André había estado jugando bastante fuerte con su perrito. De esta manera, el perrito lo único que hizo fue defenderse. Debido a esto, Sherlyn aseguró que André, a la mala, aprendió que no debe de jugar así con la perrita. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.